el switch de acción y vive con pasión, mostrando interés por saber cuál es tu misión y tu labor material y espiritual, logrando que tu objetivo se convierta en un ritual. Cada quien y cada cual dando lo que deben dar, hasta que este mundo alcance un nivel capaz de garantizar amor, bienestar y protección, pero sin olvidar que tiene que haber conexión. En conjunto se alcanzan los triunfos y avanzando se forjan los rumbos. Los rumbos nos muestran el mundo, un mundo evolutivo y de muy buena vibración. Que viva el Rus, que alumbra mis caminos con su luz y nos evita cargar en la espalda una cruz. Que viva el Rus, que con su melodía llena de paz mi alma. Que viva el Rus, que nos pasa en un lindo autobús y nos enseña a tener buena actitud. Que viva el Rus, que con su buena vibra derrota todas las armas. Ensañamientos por parte de personas confundidas y cegadas por una gran fanaticada que condena la manera en que conviven sus vecinos, declarando guerra a muerte entre pobres y cifrinos. Qué vergüenza caer en este juego sin conciencia alguna, agrupándonos a todos en comuna, señalando al prójimo por el lugar en donde vive y cayendo en una envidia que de frente nos divide. No podrán manipular nuestras mentes, ¿qué pasa? Toda la gente seria está saliendo de sus casas para defender su propia estima individual, siempre respetando la posición de cada cual sin preferencia, para vivir con calidad sin diferencia, para una sola humanidad y en consecuencia dominaremos la maldad y que no existan fronteras en nuestra nacionalidad. Sin preferencia, para vivir con calidad sin diferencia, para una sola humanidad y en consecuencia dominaremos la maldad y que no existan fronteras en nuestra nacionalidad. Que viva el Rus, que alumbra mis caminos con su luz y nos evita cargar en la espalda una cruz. Que viva el Rus, que con su melodía llena de paz mi alma. Que viva el Rus, que nos pasa en un lindo autobús y nos enseña a tener buena actitud. Que viva el Rus, que con su buena vibra derrota todas las armas. Personalmente
humanidad está regada por toda la esfera y es una loquera que se adueña de las buenas vibraciones que el mundo natural propone, porque este mundo artificial lo descompone. Barbaridades llenas de maldad y de atropellos van y vienen afectando a los que muy poco dinero tienen. Es un juego que a ninguno nos conviene, porque va a afectar a los que en un futuro vienen. Hago referencia a nuestra descendencia, que es la que algún día va a sufrir las consecuencias de una falsa herencia llena de inconsciencia por la negligencia que dejó nuestra existencia. La vida no tiene precio, pero el ser humano la consume con desprecio. Y egocentrismo buscando el facilismo, pensando en sí mismo, pero sin saber que está viviendo al borde del abismo. Un día no muy lejano tendrán que darse cuenta que vivir en paz y en armonía tiene que ser la meta para hacer de este un mundo libre de caretas y de actitudes incorrectas. Y avanzarán todos los que tengan fuerza espiritual, se salvarán solo los que nunca dejen de luchar. Renacerán los valores de una verdadera esencia que tocará nuestra conciencia. Y así vendrán nuevos tiempos llenos de amor y de paz, que poblarán este mundo para así armonizar. Buscarán una escuela de energía predilecta que a los corazones conecta. Música de paz, música de amor, música enfocada en proyectar. Buscarle solución al porvenir, directo al grano. Pa' colaborar tenemos que tender la mano, pero no olvidemos nunca que somos hermanos, sin diferencias ni comparación de acciones, mucho menos posiciones. Lamentablemente son muchos los que no abren los ojos a la realidad podrida que invadió a la vida en esta acción perdida que solo va hacia arriba, poniendo a todo el mundo en una lucha defensiva. Y sin motivo alguno hay muchos que ya prefirieron quedarse bajo el hoyo en el que se metieron, diciendo solo mentiras evidentes, ojo por ojo y diente por diente. Así que calla, deja la mentira porque vas a pasar raya. Y si te descubren ya no vas a dar la talla. Eres el recuerdo de una falsa careta, haciendo un chiste te salió una morisqueta. Mira necio, deja de tirarte la de muchachito recio. Si no rectificas todos sentirán desprecio.
ponte serio. Quítate el disfraz y representa con criterio. Abre los ojos, el mundo va a hacerle caso a tu santo. Wake up ahora. Abre los ojos, Stronger, donde te pongan, con una buena causa, mejoras la onda, alumbras la sombra, pisas alfombras rojas como Jane Fonda, motos Honda, tú lo transformas, el sendero te asombra, así formas parte del planeta entero, primero, París, haciéndolo low, lento, fomento mi lápiz, trazo palabras así, talladas en el cemento, en autopistas, calles, chillen, comento. Mis brazos son avenidas, mi boca el túnel que comunica al hombre con lo real. Por pocos momentos, open tu mente, mira tu propio firmamento. Techo suculento, vean y hagan lo que desean. Atención, atención. Vean y hagan lo que desean. Con falsedades, con su vida, bromean, damean. Ustedes mismos vean negocios como Al Capone, creyendo que vas a ganar millones. Cuando no lo crees, preso te ponen, y en eso te aplicas con jonrones. Abre los ojos, el mundo va a hacerle caso a tu santo. Wake up ahora. Abre los ojos, el mundo va a hacerte caso. No, 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 no. Wake up, no, 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 wake no. Up. Abre los ojos, el mundo no va a hacerle caso a mi santo. Wake up ahora. Abre los ojos. Muchos piensan que dan temor y hasta pavor cuando inventan, que su labor es producir terror, comprendan. No es necesario alzar la voz para que nos respeten, no hace falta ser feroz. Hablando claro y neto, yo no vengo de un gueto, tampoco soy malandro, pero sí soy hombre serio. Represento a la Francisco de Miranda allá en Los Ruices, donde a mí me crecieron las raíces. Con originalidad y personalidad, no tengo que andar mandando nunca letras de maldad. Me afinco en la conciencia con suma insistencia, hasta que se acabe la estúpida competencia. Fantasma, deja ya de estar hablando solamente de armas. No te das cuenta que en verdad a nadie alarmas. Cambia ya tu tema, el mundo está que quema y tú te enfrascas en tu esquema con tus líricas mediocres que no tienen mensajes, y tipos que se sienten importantes personajes. Bla, puro montaje, eso es puro vendaje, no es más que una mentira para adornar el paisaje. Sin motivo alguno, hay muchos que ya prefirieron quedarse bajo el hoyo en el que se metieron. Ponte serio, quítate el disfraz y representa con criterio. Abre los ojos, caso a tu santo.